Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a los estudios musicales de Vida Alterna aquí en la ciudad de Tampa, Florida, los Estados Unidos de América, hoy sábado 11 de junio del 2022. Nos encontramos hoy haciendo una entrada a mi blog titulado Desde un rincón de mi corazón. Y el tema que vamos a estar discutiendo se titula Apostasía, el pecado de la apostasía. Y entiéndase por apostasía cuando un católico se sale de la iglesia católica para irse a una denominación protestante. Volvemos en unos segundos, vamos a pasar a la identificación de este sublog desde un rincón de mi corazón. Saludos nuevamente, bienvenido a todos los que se están conectando en estos momentos a este sublog desde un rincón de mi corazón, aquí en los estudios musicales de Vida Alterna en la ciudad de Tampa, Florida. Es un placer poder conectarnos con ustedes, poder compartir palabra de vida en este sublog, ¿verdad? Este tema que estamos hablando hoy, el tema de la apostasía, el pecado de la apostasía, cuando un católico se sale de la iglesia católica y se va para otra denominación cristiana, entiéndase cualquier denominación que no sea católica, está cometiendo lo que la iglesia nombra como el pecado de la apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? Que está renegando las verdades de la iglesia católica, ¿verdad? Está diciendo que la fe de la iglesia católica
no es cierto, no es real, ¿verdad? Y se está yendo para otra denominación cristiana, la cual está dando buena por encima de la fe católica. Y esto es un tema que no se discute mucho, no se escucha mucho hablar, pero es una gran realidad, porque diariamente cientos y cientos de personas se convierten al catolicismo. Pero también es cierto que muchas personas abandonan la Iglesia Católica, ya sea por ignorancia, ya sea porque vinieron los hermanos protestantes y le dijeron dos o tres palabras, dos o tres versos de la Santa Biblia y los hermanos católicos cayeron, ¿verdad? Puede ser porque ellos no eran católicos de nombre, pero no practicaban, ¿verdad? No practicaban la fe católica, la doctrina. Y por esa razón son fáciles, como diríamos, fáciles de pescar y fáciles de caer cuando viene alguien y les habla de la Biblia y les habla de las Escrituras. Y como ese católico no conoce la Escritura y no conoce la Palabra, pues prácticamente queda, como diríamos, alumbrado, ¿verdad? Y se nos va con los hermanos protestantes. Pues ese católico que se va a otra denominación está cometiendo el pecado de apostasía, ¿verdad? Y vamos a leer algunas lecturas aquí de la Santa Biblia, y las vamos a leer de la Biblia protestante, de los pentecostales, ¿verdad? De la Biblia Reina Valera, que han sacado de la Biblia católica ellos cuando se separaron. Y vamos a leer primero de la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuanto es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en la primera de Timoteo, en esta carta, ¿verdad?, que se envía, la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, ya nos va dando unos hilos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasará en los últimos tiempos? Nuestra iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, lleva creada, ¿verdad?, a través de Jesucristo, a través de la sangre de los mártires, en la sucesión de San Pedro y todos los papas, ¿verdad?, hasta llegar al Papa Francisco. Lleva alrededor de 2000 años, ¿verdad? Podríamos decir 1900 y pico de años, más o menos, ¿verdad? Porque es cuando muere Jesús que se funda, no cuando nace Jesús. Así que ya podemos ver que la carta nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Algunos se apartarán de la fe. ¿Cómo se apartarán de la fe? Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y ustedes dicen, válgame, esto suena fuerte. Estamos llamando demonios a los protestantes. Pues mire, no estamos diciendo que los protestantes son demonios, pero sí estamos diciendo que ellos se han dejado usar por el maligno. ¿Para qué? Para dividir la iglesia fundada por Cristo. Así que
Ya en esa primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice que en los últimos tiempos muchos se dejarán engañar y prestarán atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonio, que les van a prohibir todo tipo de cosas, ¿verdad? Y aún así, que hablarán con potestad, como si tuvieran potestad, engañando a las personas. Y si seguimos leyendo, pues vamos a leer también de Reina Valera, estamos leyendo de Juan 4, lo siguiente: ¿cómo vamos a reconocer al Espíritu de Dios y al Espíritu que no es de Dios? Y en Juan capítulo 4, versículo 1, nos dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Verdad? A veces en estos tiempos, y ustedes lo pueden ver, ustedes solamente tienen que ir a Google y en el buscador poner diferentes iglesias o diferentes denominaciones cristianas. Y aún ustedes van a encontrar cientos, si no miles y miles y miles y miles de iglesias, ¿verdad? Que iglesia que si usted busca a los integrantes de esas iglesias y usted busca a los abuelos y a los bisabuelos de los integrantes de esa iglesia, un gran porciento, bien alto, lo más seguro eran católicos. Lo más seguro eran católicos, aunque fueran católicos de nombre, ¿verdad? Y en estos tiempos podemos notar que hay muchos falsos profetas, ¿verdad? Que en cada sitio hay un kiosco, que la palabra del Señor se ha vuelto para todas estas denominaciones un kiosco donde yo puedo manejar y puedo ingresar dinero, ¿verdad? Y se han dejado usar, como dice la primera lectura que les leí, por los espíritus malignos para atacar a la iglesia católica y dividirla, ¿verdad? Y así arrancar almas que están dentro de la iglesia católica, que están dentro de la iglesia fundada por Cristo. Y cuando esa persona se aparta de la iglesia católica, ya está cometiendo el primer pecado, que es el pecado de la apostasía, ¿verdad? Y es un pecado muy particular. E incluso la persona que se aparta de la iglesia católica, si algún momento regresa, tiene que confesar y tiene que pedir perdón a la iglesia, porque renegó de la fe de la iglesia católica, de la iglesia apostólica, de la iglesia fundada por Cristo. Y seguimos leyendo, ¿verdad? En Juan 10, versículos 16 al 18, y lo seguimos leyendo de la Biblia protestante que salió, ¿verdad? Ellos sacaron su Biblia de la iglesia católica, le eliminaron un montón de libros, claro, porque los hacía quedar mal. Así que ellos le eliminaron no sé cuántos libros, 7, no sé cuántos, porque esos libros los delataba demasiado, los hacía quedar mal.
y le quitaron esos libros, incluyendo sabiduría, y por eso se quedaron sin sabiduría. Este tercero trozo, ¿verdad?, de lectura de Juan 10, versículo 16 al 18, escuchen lo que nos dice. Y nos lo dice de la misma Biblia protestante. No les estoy leyendo de la católica, se les estoy leyendo de la protestante, ¿verdad? Para que entiendan y escuchen lo que dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura, en esta tercera lectura, ¿verdad?, que hemos leído, nos relata, ¿verdad?, que aunque la Iglesia Católica es el rebaño fundado por Cristo, aunque la Iglesia Católica en la sucesión del Pedro, ¿verdad?, y en estos momentos hasta el Papa Francisco, es la Iglesia que ha mantenido la fe, la tradición. Es la Iglesia que en el siglo III compiló la Biblia. Agrupó todos los libros, lo que se conoce hoy como la Biblia. Y la dio a conocer al mundo, ¿verdad? A través de la evangelización de todos estos siglos, ¿verdad? Es la Iglesia que ha expandido el cristianismo. Por casi 15 siglos, por más de 1500 años antes que Martín Lutero dividiera la Iglesia, antes que llegaran los protestantes, ¿verdad? Y esta lectura nos está hablando de que el Señor tiene otras ovejas que no están en este rebaño. Y a esas ovejas Él también las debe traer. Y nos explica el Señor que habrá un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia. Que ese es nuestro, esos son los fundamentos de nuestra Iglesia Católica. Un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia. No como están los protestantes en estos momentos. Y como les expliqué, si usted busca en el buscador de internet y pone denominaciones cristianas, le van a aparecer cientos de miles. Y cada uno tiene un líder, y cada uno tiene un pastor, y cada uno dice una cosa y el otro dice otra. Y se achisma con aquel y se achisma con el otro, y habían tres y hoy mañana hay nueve más. Y se van aparte y hacen su kiosco. Es así, ¿verdad?, como nos dice la primera lectura que les acabé de leer, que algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos. Díganme ustedes si no es así. Díganme ustedes si es pura casualidad lo que, ¿verdad?, si no es algo parecido a lo que yo les estoy diciendo con la realidad que vivimos en el cristianismo. Cristianos son los católicos. Cristianos somos los católicos. Nuestro primer nombre es cristiano. Nuestro apellido, católico. Católico significa universal. Cristiano, que creemos en Dios. Ese es nuestro nombre. Cristiano es nuestro nombre. Nuestro apellido, católicos. Y nosotros como católicos debemos
escudriñar la palabra, debemos escuchar a nuestros pastores sacerdotes, a nuestros obispos, ¿verdad? Debemos esforzarnos por conocer la verdad. Y la verdad, Jesús nos la da en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y la verdad, el Señor nos las hace entender a través de su Santo Espíritu. Y aquí en estas tres lecturas nos da unos puntos bien importantes que en los últimos tiempos muchos prestarán atención a espíritus engañosos y a doctrinas demoníacas. Porque todo lo que niega la fe de nuestra Santa Madre Iglesia no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de quién viene? Ustedes son listos, así que yo les dejo saber de quién viene. Piensen ustedes, si lo que no viene de Dios, ¿de quién viene? ¿Verdad? Y la segunda lectura nos exhorta a cómo reconocer el Espíritu de Dios versus el Espíritu inmundo, versus el Espíritu del mal. La tercera lectura nos deja saber sobre prácticamente que hay otros rebaños que están fuera de nuestra Santa Madre Iglesia. Y nos compete a nosotros, ¿verdad? Que somos las ovejas, que somos los que estamos en el redil que Cristo fundó, traer a esas ovejas. ¿Y cómo vamos a traer a esas ovejas? Las vamos a traer predicándole la palabra de Cristo, predicándole la verdad. Porque muchas de esas ovejas que están en ese otro rebaño están siendo engañadas. Muchas de esas ovejas que están en ese otro rebaño fueron engañadas y sacadas de la Iglesia Católica. Y nos toca a nosotros como mensajeros de Cristo, nos toca a nosotros como profetas del reino de Dios traerlas de nuevo, sacarlas del error, sacarlas de la duda donde están, sacarlas del error en el que se encuentran. Y es así, mis hermanos, como este pecado de la apostasía se da todos los días, se va dando todos los días. Cada vez que un hermano abandona la Iglesia Católica para irse a otra denominación protestante, está diciendo lo que dice la Iglesia Católica es un embuste. Está negando la fe, está cometiendo apostasía. Y en el momento que esa persona, por la gracia de Dios, vuelva a la Iglesia Católica, tiene que confesarlo. Tiene que pedir perdón a la Iglesia para poder pertenecer nuevamente a la Iglesia que renegó. Mis hermanos, esto es un tema, ¿verdad? Como les expliqué al principio, pasa un poco desapercibido. Pero espero que en este video, ¿verdad? Que le he mostrado aquí, en estas palabras, en este testimonio, en estas lecturas del Evangelio, ustedes puedan darse cuenta, ¿verdad? Que la Iglesia fundada por Cristo es una. Que la Iglesia que Cristo ha dejado a través de Pedro, en la sucesión de Pedro con todos los papas, llegando al Papa Francisco, es una. Que el Señor quiere un solo pastor. Que el Señor quiere un solo rebaño. ¿Verdad? Y que el Señor nos ha prometido en la figura de Pedro. Cuando le dice Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Tenemos la promesa
Cristo Jesús, ¿verdad? De que aunque nos vengan a destruir, no podrán hacerlo. Pero también tenemos que pensar en nuestros hermanos que han abandonado la iglesia fundada por Cristo y tenemos que traerlos de nuevo al rebaño. Porque si usted sabe que algo es bueno y no lo comparte con los demás, usted está mal. Así que debemos compartir. Si usted tiene un familiar que es protestante, si usted tiene un hijo, un amigo, un hermano, un vecino que dejó la iglesia, predíquele el evangelio. Predíquele la iglesia que es fundada por Cristo Jesús. Que tengan todos muy buenas tardes. El Señor les bendiga, que el Señor les colme de muchas bendiciones, que María Santísima los cubra con su santo manto. Les pido que compartan esta breve intervención aquí en mi blog, desde un rincón de mi corazón. Que Dios les bendiga. Milagroso, Él ha llegado. Poco más de 2000 años sigue sanando. Si miras bien de cerca, Él sigue obrando. Va tocando cada alma que en Él va confiando. Buscas bien, tú podrías seguirle el paso y tal vez en el camino te tumbe en el caballo y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Halles a quien buscabas y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente, y
y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente.